Ya queda menos para que se inaugure el nuevo aeropuerto de Santiago. Fíjese que la obra registra un avance de 75% y pese a la pandemia se trabaja las 24 horas para cumplir con el objetivo de inaugurarlo a fines del próximo año. El remozado aeropuerto ya toma forma y es más que una silueta de hormigón. Este será el frontis del nuevo terminal que ya tiene un 75% de avance. Dos de los espigones ya están listos y otros dos están en construcción. Aquí se ve el estilo arquitectónico de las mangas que añadirán más puntos de embarque y agilizarán el tráfico aéreo. Es un aeropuerto de nivel mundial, así que estamos de nuevo muy orgullosos de haber podido construir, financiar y desde el año próximo operar este aeropuerto que será una referencia en América del Sur. La Patagonia y sus fríos tonos celestes decorarán el espigón F. Aquí habrá otros 10 puntos de embarque. En total serán 67 posiciones para aviones en un terminal que aportará 200.000 metros cuadrados. Y este es el lugar más importante de toda la obra, el verdadero corazón del nuevo aeropuerto de Santiago. Acá convergen los cuatro espigones, es decir, millones de personas transitarán por acá al llegar a nuestro país. Allá estará la Policía de Investigaciones y un poco más acá la aduana y también el SAC antes de ingresar a territorio nacional. Hay que cerrar los ojos, mirar la maqueta virtual e imaginarse cómo de a poco toma forma el nuevo terminal. Aquí estarán las 6 correas transportadoras de maletas. Al año podrá recibir 38 millones de pasajeros y eso es mucho si pensamos que el actual aeropuerto recibe 25 millones y hace ya muchos años quedó chico. Es cierto que hoy día estamos pensando solamente en la pandemia, pero la vida va a volver, esperemos pronto, a la normalidad. El aeropuerto se había quedado chico. Estábamos muy atrás respecto de lo que necesitábamos comparado con otros países. Nos estamos poniendo a la altura de lo que necesitamos. En medio del polvo destaca esta impoluta placa fotovoltaica en el techo del terminal. Son 2.465 paneles que captan la energía necesaria para darle vida a un 25% de este aeropuerto que en un principio se inauguraba durante el primer semestre del 2021. Pero ahora tiene retrasos. La obra estuvo paralizada 3 semanas debido a la pandemia y ahora se suman sobrecostos de hasta 200 millones de dólares que son reclamados por la concesionaria. Sí, tenemos discrepancias que aparecieron en el pasado con el MOP, que tienen que ver más con sobrecostos de la construcción. Se tiene que esperar hasta 2024 antes que vuelva el tráfico que teníamos en 2019. Obviamente eso crea un desequilibrio económico en la concesión, que es un tema que tenemos que abordar. Afortunadamente el contrato, y no solamente este contrato, todos los contratos de concesión tienen los mecanismos a través de las comisiones conciliadoras, arbitradoras, en fin, que permiten ir solucionando. De hecho ya hemos solucionado mucho hacia atrás. El viejo terminal sigue funcionando, pero hay muy pocos vuelos. El tráfico no llega ni siquiera al 10%. Cuando todo esté listo, esta infraestructura quedará solo para los vuelos domésticos y todo lo nuevo le dará la bienvenida a los viajeros internacionales.